Hello guys, welcome. Hi, good evening, good evening. How are you doing today? Hello, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Uy, qué chiquita me veo. ¿Cuál razón dice que pido unos 50? That's better. Okay. Excellent. Welcome, welcome, welcome. Fabián, lo veo en un lugar diferente. Ha cambiado de aires. Yes. Un poco lejos, ahorita. Oh, ok. Okay. Está un poco. Está recibiendo las clases lejos. Sí. Ok, ok. Pero siempre en el país, no. ¿Sí? ¿No? Sí, siempre, siempre. Ah, ok, ok. Vamos a decir, mande foto. Enséñenos. Okay, excellent. Okay, guys, welcome to the class. I appreciate your punctuality because it's about to be 7. Pero saben que siempre empiezo un poquito antes. Me conecto antes y empiezo antes. Ya van a ser las 7. Yeah, 7 there. Now, remember, today is the last class. That's it, right? We finished the classes today. Realmente no les pude averiguar lo de los horarios. No sé si ustedes les dijeron algo ya, pero a mí no me contestaron con respecto a los horarios. Así que no tendría una idea. A ver, mi sugerencia es que ustedes digan la disponibilidad de tiempo que tienen y dicen ahí, ¿verdad? Yo puedo de tal hora a tal hora, y si solo puede de 7 a 8, dice usted, yo solo puedo de 7 a 8, porque después tengo otras cosas, para que pues se sepa, ¿verdad? Ahí solo contestar la disponibilidad. Yo supondría que siempre va a estar de 7 a 8, no sé, pero ustedes siempre comenten su disponibilidad de horario, ¿verdad? Ok, besides that, esperaría que todos ya hayan terminado de platform. I hope everybody finished the platform already. Veamos aquí qué me dice. Solo me aparece una persona que falta platform. Just one person. De ahí todos ya aparecen en verde. Qué bonito se ve este cuadrito así todo en verde. Solo me falta, y a ver si se conectó. Leslie, usted me falta, creo, con el examen final nada más. Ok. Si sí, me puede ayudar con eso, please, antes de que finalice este día, para que ya esté actualizado. Teacher, disculpe, ya la terminé ahora en la mañana. ¿Ahora en la mañana lo terminó? Sí. Ok, vamos a ver entonces si lo actualizan mañana. Ok. Y mire, teacher, pido permiso para tener mi cámara apagada un momento porque me encuentro, sí, ya me bajé del bus, ¿verdad? Pero me encuentro camino a mi casa todavía. Ok. Y voy a caminar unos 20 minutos. Ok, ok, con cuidado siempre. Gracias, teacher. Uh-huh. Veamos acá, Gradebook, porque yo también tengo acceso a sus notas. Voy a ver esto. Así ya me aparece. Me aparece que ya finalizó. Es correcto. Yep, it's true. Yeah. Yo me inscribí, teacher, y no me han dicho nada de lo que dice la compañera. Ok, probablemente, entonces, si sigue disponible el horario de 7 a 8. Esperemos que sí, porque yo creería que la mayoría se va a reinscribir, ¿o no? Sí, teacher, yo también me inscribí hoy y no me dijo nada de cambio de horario. De hecho, me mandaron un mensaje de que habían recibido ya toda la documentación y en ningún momento me dijeron que se había cambiado el horario. Ok, ok, excelente. Bueno, si alguien por motivos mayores, esperaría yo que sea solo por motivos mayores, no va a continuar, me lo hace saber aquí en el chat solo para tener como una idea de ello, ¿verdad? Porque yo esperaría que sí, todos podamos incorporarnos en el siguiente módulo. Y Griselda, dígame. Yo tengo una preguntita. Uh-huh. Y es que a nosotros se nos ha asignado, a mí me responde, ya son los correos, y veo que Paola, creo que se llama así, Paola, ella es la que nos está enviando mensajes como de continúen en la plataforma, el recibo de esto, el recibo del otro. Entonces, no sé si ellos son los dos técnicos asignados a nuestro grupo, o es que cualquiera puede venir y nos puede llamar, porque a mí quien me llamó dijo que se llamaba Douglas. Entonces, nunca me había hablado él, solamente, como les digo, nada más yo tenía contacto con Jackson y con Paola, pero pues me preguntó si podían, si tenía, porque no iba a ver la opción, entonces me he quedado así como que puedo hacer.
Déjenme ver en el grupo de ustedes. Quiero ver quiénes están de asesores. ¿Quiénes me dijo? Aparte de Paola, ¿quién me dijo que era? Jason. Jason. Sí, Jason es uno de los administradores acá, de hecho. Vaya, porque si solamente son ellos dos los que están asignados, o hay alguien más que, no, Paola, Jason, que pueda intervenir. Entonces no sé por qué me habla. ¿Quién más le habló? Me habló Douglas, ese se presentó como Douglas. Vaya, entonces me imagino que es porque varias personas nuevas han entrado en administrativo. Si siempre se identificó como alguien de inglés corporativo, es alguien que está ahí dándole seguimiento, porque como saben, son muchísimas becas, son muchísimos estudiantes que tienen que atender, no sé ni cuántos grupos hay abiertos en este momento, entonces a veces distribuyen, ¿verdad?, entre las personas que están en administrativo para que sigan los casos de cada persona. Así que yo supondría que tal vez es una persona que está asignada siempre. Pero entonces, fue el que le dijo del cambio de horario. Sí, exacto. Entonces yo debo comunicarme con cualquiera de nuestros dos asesores, que ya sea Jason o sea Paula, que me dé la información correcta. Si usted gusta, escriba a Paola que usted quiere seguir en el horario de 7 a 8 p.m., ¿ok? Que le mandaron un mensaje de cambio de horario, pero que usted quiere saber cómo puede hacer para seguir de 7 a 8 p.m. Y ahí ellos le van a dar una mejor información. Gracias. Yes. Lo de cuestiones administrativas sí no las manejo mucho yo, pero sí comuníquense con ellos siempre. Díganle mañana más, bueno, no, mañana no se puede. Va a ser el viernes. El viernes sí pueden escribirles y díganles eso, ¿verdad? Que ustedes gustan siempre seguir en el mismo horario para ver cuándo iniciamos ya con el siguiente módulo. ¿Ok? No more questions. Teacher, el viernes yo creo que no van a trabajar también porque acaban de decretar este asueto. Vaya, lo que pasa es que INSAFORP es una institución independiente a las instituciones de educación superior. Entonces, pero teacher, ahí decía privado, o sea, de todo. De las universidades, sí, yo sé que dice privados y universidades, pero hay que ver bien y hay que esperar noticias de INSAFORP. Entonces yo para que tengan una información certera y no vayamos a caer en ninguna especulación, pongan INSAFORP ahí en Facebook y ellos le van a decir, ahí publican las noticias de los cierres de clases, si va a haber algo, ellos lo van a publicar. Probablemente lo estarían publicando mañana, ¿ok? Pero ustedes siempre pueden mandar el mensaje. El mensaje dice, la Asamblea acaba de decretar este 16 de septiembre como asueto remunerado para empleados de la Administración Pública Municipal Autónoma, el sector privado, docentes e instituciones de educación superior. Así que tenemos esto. Sí, yo sé, pero lo que pasa, no sé, es que ahí lo único que hay que ver es esperar a ver qué dice INSAFORP, porque a veces sí nos regimos por lo que dice INSAFORP, ¿ok? Entonces hay que esperar nada más las noticias, porque siempre que se aprueba un módulo, y esto lo sabe todo ahí la administración, cuando se aprueba un módulo se dan fechas. Entonces, ustedes finalizan ya hoy, pero hay un grupo que sigue clases, incluso el viernes tienen clases y solo han hecho pausa este día. Yo, por ejemplo, el viernes tendría clases de 8 a 10 siempre. Entonces, esos grupos ya están en unas fechas predeterminadas en el calendario. Entonces, si se hacen interrupciones desprevenidas, se tienen que justificar bien. Entonces, solo INSAFORP justifica bien eso y después nos lo comunica. Así que voy a preguntar yo, a ver si aplica para nosotros también, porque siempre hay que cerciorarse. Incluso lo han dicho para las instituciones públicas, pero en la escuela donde yo trabajo, el director no ha dicho nada. El director dice que hasta que a él no le avise el asesor, no nos da el aval. Aunque ya lo dijo el presidente, ¿verdad? Pero dice que mientras no se lo diga el asesor, y para mí es como si lo dijo el presidente. Pero por eso, siempre, todos los procesos de gobierno y privado son así. Hay que reafirmar con un montón de cadenitas hasta que la última cadenita uno le diga que sí, uno dice, bueno, sí, vacación.
De lo contrario, uno no canta victoria. Pero les voy a estar informando. Esperaría que me den una noticia pronto, ¿ok? Teacher, apagar mi cámara. Ok, ok, gracias. Bueno, vamos a ir con el attendance porque ya es late. Ok, let's go with the attendance we have for today. Let me see. Ok, remember, cameras on and microphones on only when you say present or I'm here. Ok. Ok, Adalys Mendoza de León. Present. Ana Marisol Zamora Castillo. Present, teacher. Brenda Adriana Méndez Méndez. Present. Briseida Magalí Romero Rivera. Present. Claudia Isel López Córdoba. Present, teacher. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Present, teacher. Elisa Arely López Campos. Present. Fabián Alejandro Hernández Nativi. Present. Griselda Lizeth Moreno de Bonilla. Present. Janet Carolina Rivera Villanueva. Present, teacher. Jennifer Noemí Mengíbar Mengíbar. Present, teacher. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Present, teacher. Jocelyn Natalia Mancía Zamora. Present, teacher. Josué Andrés Osorio Cordero. Julia Elizabeth Mendoza de León. Present, teacher. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Present, teacher. Leslie Natalia Orellana Hernández. Present. Luisa Margarita Pérez Palacios. Present, teacher. Raúl José Reyes. I'm here. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Present, teacher. Sergio Jimmy González Enríquez. I'm here, teacher. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. I'm here, teacher. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Present, teacher. Xiomara Marjorie Barrera Rivera. Present, teacher. Ok, excelente. Bueno, tenemos casa llena, qué bueno. Solo nos falta Josué, que esperaría yo se conecte en el transcurso de la noche o no se va a conectar, pero él porque sí, según lo que nos dijo ayer, tiene motivos de fuerza mayor para no estar acá. Ok, bueno. Ok, we're going to continue. Last, this is the last part we're going to do because we are almost done with this module, right? They will have only the last activities. Let me check here. Yesterday, we were talking about can and can't, right? For ability. And remember that the pronunciation of can is like this, can. And then the pronunciation of can't, we have the little t, can't, right? So we have to pay attention to that pronunciation. Y decíamos activities that we can do and activities we cannot do. Algo que noté, gracias por mandar sus fechas, ¿quién lo ha mandado? Ok, excellent. Bien, noté que me ponían un to. Vi ahí por ahí un to. So, eso no es correcto. For example, siempre con los verbos modales, vaya. Usualmente cuando yo tengo un verbo después de otro verbo, I like to play soccer. Yo añado este tú en medio de los dos verbos para darle acción al segundo, ¿ok? No es correcto decir I like play soccer, no. So I like to play soccer. O hay otra forma de hacerlo, o sea, que es I like playing soccer, ¿ok? Pero cuando decimos con verbos modales, que más adelante lo van a ver, que son can, can't, would, could, should, must, have, to. No tenemos que agregar ese to, sino que solamente vamos a decir I can y no vamos a poner to. Literalmente solo vamos a escribir el verbo en su forma base seguido. I can play soccer. You see? I can play soccer. No me le vayan a agregar un to aquí ni nada por el estilo, right? We only need the subject, modal verb can or can't,
the verb in the base form, su forma base, no cambia, in soccer, right? Like this. This is the complement. So that's the old we need, okay? Para que quede claro, porque sí escuché un par de errorcitos con ese tú, que no es correcto decirlo, okay? Now, we're gonna see like a review of this topic, because it's like a review actually. And then, let me see here. Gracias, estoy viendo su fecha. Hasta el momento nadie se ha equivocado. Good job. Okay, so we're gonna do like a review of Ken. Tenemos forma affirmative, negative, and questions. Okay, vamos a ver aquí también las questions, how to make questions in English. So pay attention to this video. Hi everyone. In this class, you'll learn to ask and answer questions using can for ability. Let's get started by listening to a conversation titled, I can't sing very well. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. I can't sing. Oh, look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Now let's analyze the examples on this chart. Can for ability. I can sing very well. You can sing very well. He can sing very well. She can't sing at all. We can't sing at all. They can't sing at all. Can you sing? Yes, I can. No, I can't. Can I sing? Yes, you can. No, you can't. Can he sing? Yes, he can. No, he can't. Can she sing? Yes, she can. No, she can't. Can we sing? Yes, we can. No, we can't. Can they sing? Yes, they can. No, they can't. What can I do? You can sing. Who can sing? Philip can. I would like to explain the usage of can. We can use can to express some kind of ability, whether that is related to sports, professional, something artistic, or something special. Singing is something that only a few people can do, and most people can't. In my case, I can't sing at all. Let me get started by explaining how to form statements with can. To do this, we can follow this formula. Subject plus can or can't plus the verb plus complement. Now let's analyze a couple of examples. I can sing very well. The subject is I. Then we're going to add can. After that, we have the verb sing. Finally, we have a complement. Let's analyze one more example. She can't sing at all. The subject is she. Then we're going to add can't. After that, we have the verb sing. Finally, we can include a complement at all. Now let's learn how to form questions using can. To do this, we can follow this formula. The auxiliary can plus subject plus the verb plus a complement. Let's analyze a couple of examples to make sure we understand this topic. En las preguntas, como siempre se hace, ¿verdad? Cambiamos la... So we change the subject and the verb. A ver, tenemos el verbo auxiliar o también tenemos el verbo principal.
Entonces, ¿cambiamos el sujeto o cambiamos el verbo modal? Ok. Entonces, si tenemos, por ejemplo, I can, en pregunta sería can I. O you can, en pregunta sería can you. Ok. So, así lo vamos a manejar siempre. Por ejemplo, con el verbo to be es el que hace de auxiliar. Y en el, nosotros usamos tú. En este caso, vamos a abrir pregunta con can, ok. Can you sing? First, we need to add the auxiliary can. After that, we include the subject. Next, we have the verb sing and a question mark. Finally, we can include a complement. In these examples, there is no complement, but we could add something like at home. These are yes or no questions. So the way to answer this type of questions is quite simple. For the question, can you sing? We can answer positively by saying, yes, I can. And we can answer negatively by saying, no, I can't. Let's analyze one last example. Can he sing? First, we need the auxiliary verb can. After that, we include the subject he. Next, we have the verb sing and a question mark at the end. We can answer positively by saying, yes, he can. And we can answer negatively by saying, no, he can't. Now it's your turn to practice using can and can't. I would like for you to talk about your abilities and the abilities of your friends, family, and co-workers. For example, I can play tennis, but I can't play basketball. My co-worker can design websites. But he can't program. My daughter can play the piano, but she can't sing. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay. So let's see. Estamos poniendo atención, I guess, right? We were paying attention. Veía unos ojitos así para abajo, pero yo creo que estaban escribiendo, right? You were writing, estaban escribiendo lo de la clase. I think so, right? So, mándeme un ejemplo de pregunta. Ya. Yeah. ¿Cree que puede poner lo último, por favor? La parte de los ejemplos. Ajá. Okay, yeah, I can. We can answer positively by saying, yes, he can. And we can answer negatively by saying, no, he can't. Now it's your turn to practice using can and can't. I would like for you to talk about your abilities and the abilities of your friends, family, and co-workers. For example, I can play tennis, but I can't play basketball. My co-worker can design websites. But he can't program. My daughter can play the piano, but she can't sing. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay.
So I'm going to help you with something here. And can you swim? Play the guitar. Ajá, ya me están mandando ejemplos. Excelente. Quiero que me envíen un ejemplo de pregunta, ok, al chat. Can you send me, ya veo que varios me están mandando, ok, ya he escuchado la actividad. Así que me mandan un ejemplo de pregunta with can, with ability, ok. Ya está empezando a llover, you guys. Can I go to see my mom? Okay. Y cuando tenemos, can I go to the bathroom? Ayer veíamos esa de can I go to the bathroom. ¿Recuerdan? ¿Qué decíamos ayer de esa? Si alguien me recuerda. ¿Usted puede ir al baño? ¿O puede? Ajá. Si es usa make. No, may. Right, may, cerca. May, yes. Porque recordamos que can es de habilidad. Si yo pregunto, can I go to the bathroom? Yo le voy a contestar, no sé, ¿tú puedes ir al baño? ¿Verdad? Le enseñaron de chiquito, le enseñaron de chiquita. Y entonces para eso utilizaríamos may, ¿verdad? El último ejemplo que me acaban de mandar ahí es, can he play soccer? Remember that the can es primero. El can va primero siempre. Okay, now let's jump here. Yes, may I go to the bathroom? Yes, sí, sí sería. Yes, may. Yes, correct. Porque may es para decir una, para pedir permiso de manera amable, right? Y can es para hablar de habilidad. Okay, now, cuando tenemos preguntas, para la forma de respuesta siempre va a ser yes or no, right? Like this. Can you play the guitar? Que vi que es un ejemplo que me pusieron bastante. Can you play the guitar? Yo puedo contestar de dos maneras. A ver si recuerdan lo que dijo en el video. Yes, I can. Yes, I can. No, I can. No, I can't. No, I can't. Correct. So, para hablar de habilidades así. Can you, entonces tenemos la estructura, modal verb, subject, verb, complement, and question mark. Two possible answers, yes I can, no I can't. Yes I can, no I can't, like that, okay? Vamos a hacer una serie de preguntas con respecto a lo que ustedes me han enviado. Swimming, no, swim, solo swim. Vamos a corregir una aquí. Vamos a poner, can you swim in the pool? Ok, porque es el verbo en su forma base. Vamos a ver otra. The verb can. How can I ask question using the verb can? Así. Can you, like this. Can
Tenemos otra acá. Le voy a tomar de ejemplo. Vamos a tomar esta otra. Can you speak speak English? Can you ride a bike? Andar en bicicleta? Can you ride a bike? Okay, so we're gonna make some voy a tomar esta última que me acaban de enviar. Vamos a hacer, we're gonna do some interviews, entrevistas, interviews, okay? So these are the questions we're gonna use. Se las voy a copiar todas en el chat. I'm gonna copy all the... Ahí las tienen, pueden copiarlas ustedes porque cuando nos vamos de aquí, las borra y así. So we have some questions here. Thank you. Okay. So we're going to ask these questions to our classmates. Vamos a hacer un ejemplo ahorita, según cómo tienen que responder, ¿verdad? Solo les voy a dar una pronunciación para que sepan más o menos qué se dice. Can you drive a bus? Can you swim in the pool? Can you drive a car? Can you run fast? Can you speak English? Y miren acá, vamos a unir de un solo esto con esto, para que no me digan que you speak. Eso no existe. Can you speak? Así, miren, bonito suena. Can you speak English? Can you ride? Recuerden que es ride, ride, no ride, ride a bike. Can you play the violin? Jennifer, dígame, veo que tiene manito arriba. Teacher, no sé si es mi teléfono, pero lo escucho bien suave. A ver, ¿qué opinan los demás? Yo creo no, que está normal. Escucho bien. Ok, ok, entonces subamos la última. La última, teacher. Can you play the violin? Verifiquemos ahí el teléfono, Jennifer. Ok, vamos a leerlo una vez más. Can you drive a bus? Can you swim in the pool? Can you drive a car? Can you run fast? Can you speak English? Can you ride a bike? Can you play the violin? Ok, violin. So le hago la pregunta yo aquí, for example, a Elisa. Elisa, can you drive a bus? Yes, I can. You can drive a bus? Really? Le pregunté si puede manejar un bus y me dijo que sí. ¿Sí puede manejar buses? En la mente, Miss. ¿Cómo? En la mente, sí. No puedo. Ah, pues me dice, no, I can't. Sí, no, I can't. Excellent, thank you, gracias. Okay, Raúl, can you swim in the pool? No, I can't. Oh, really? Okay. Fabián, can you drive a car? No, I can't. Okay, okay. Briseida, can you run fast? No, I can't. Okay. Me neither significa yo tampoco, porque tengo un pie ahí que no me deja. Okay, Julia, can you speak English? Yes. I can a little. Okay, esa es la actitud, eso esperaba yo, esa respuesta, right? Para empezar, ustedes tienen que creérsela, si no, no funciona.
Fernando, can you ride a bike? Yes, I can. Excellent. And Teresa, can you play the violin? No, I can't. Okay, excellent. So, ¿ven la actividad que vamos a hacer? You see? You get it? ¿Se entiende? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, excellent. So, we're going to go and do this activity. Tomen un screenshot o ahí están las preguntas en el chat. Okay. Recuerden hacer la entonación de pregunta. Can you? Can you? And there we go.
off? Yes, I can't. Oh, can you speak in English? Yes, I can. Can you ride a bike? Yes, I can. Can you play the violin? Violin? Violin. No, I cannot. Okay. It's no, I can't. No, I can't. Another can't. Mm-hmm. Okay. Edgar. Okay. Can you drive a bus? No, I can't. Can you, ¿cómo se dice eso? Swim in the pool. Swim. ¿Cómo? Swim. Swim in the pool. Can you swim in the pool? Yes, I can. Can you drive a car? Yes, I can too. Ya pasó. Can you run fast? Yes, I can. Can you speak English? Yes, I can. I try it. Can you ride a bike? Yes, I can. Can you play the violin? No, I can't. Violin. Violin. ¿Cómo era violin? Violin. 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 Can you play? Can you play violin, verdad? Play. Sí, play. Violin. Can you play the violin? The violin. The violin. Thank you. Porque se le escucha como can. Can. Es can. O sea, cuando dice can you, es can, no es can. Can you. Can you drive a bus? Can you ride a bike? No, can you drive a bus? Can you ride a bike? No. Porque okay. ride es... Una por una. Can. Can. You. You. Drive. Drive. A bus. A bat. Ah, está. No, a bus. Lo vencí. La teacher dice que es bus. Bats. O bus. No. Bus. Bugs. Bugs, no. Bus. Mira el chat. ¿Cómo fue? Que mira el por chat, dice. Ah, ok. Ah, bus. Ajá. Ok, thank you. Ok, me preguntó cuál. Yo le pregunté, can you ride a bike? La número 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, I can't. Can you speak English? Yes, I can, a little. Can you ride in a bike? No, I can't. Can you play the violin? No, I can't. Siguiente. Ahora empieza Kelly. Okay. Can you drive a bus? No, I can't. Can you swim in the pool? No, I can't. Can you drive a car? No, I can't. Can you run fast? Yes, I can. Can you... Ahora, a Jimmy. Jimmy, can you play basketball? Yes, I can. Griselda, can you picture? Picture is... Guitarra. Pintar. Yes, I can. Ahora, Raúl. Can you swim? No, I can't. Yo le voy a preguntar.
Ok, so, escuché un par de cosas en the breakout rooms que más que todo tendrían que ver with pronunciation, we'll say. Forma de improve the pronunciation. No tiene que ver con el tema de hoy, pero I want you to improve your pronunciation. Improve es mejorar. How can we improve the pronunciation? First, we have to speak in English. Tenemos que hablar inglés, ¿verdad? Yo les digo, las cuerdas vocales y los músculos de nuestra boca están acostumbrados a hablar Spanish. Y de repente decimos, ah, vamos a hablar otro idioma. Y de la nada empezamos a hablarlo y nos cuesta. Ok, it's because no estamos acostumbrados a hablar el segundo idioma. ¿Qué tenemos que hacer? Speak in English o cosas que les gustan. Toda la gente cuando aconseja esto funciona para aprender inglés. Cada quien habla de lo que funciona desde su experiencia, ¿ok? No es que a todos nos va a funcionar lo mismo, porque it's not true. So, you can learn songs. Yo aprendí, a mí que me funcionó, yo aprendí canciones y las aprendí en YouTube. Buscaba una canción que de verdad me gustara para que me motivara a aprendérmela. Ponía la velocidad de la canción primero en 0.5. ¿Saben cómo cambiar velocidades en YouTube? Sí, no. No, teacher, no. No, teacher. Por ejemplo, en el video que les compartí. Bueno, aquí en el video es bien fácil cambiarlo. Pero vamos a ver este video, como que lo viéramos en YouTube. Ya les explico. Vale, entonces. Déjame un segundo. Ok, so vamos acá. Miren. Ese es el video de YouTube. Así les aparece un recuadro pequeño, lo que sea. Siempre le van a aparecer las mismas opciones abajo. ¿Dónde voy a entrar yo? Le voy a dar aquí en configuración. Y aquí dice anotaciones, velocidad de reproducción normal. La voy a cambiar a 0.5 o la voy a cambiar a 0.75 según sea mejor para mí. No les recomiendo 0.25 porque se escucha bien feo. Se escucha como no sé, bien feo. Ok, y voy cambiando la velocidad de reproducción solo para aprenderme la canción mientras tanto. Luego cuando ya me la aprendí, puedo cambiarla a la velocidad normal. A mí me funcionaba eso. Then, trabalenguas, tongue twisters, ok. So, as much as you can, speak in English. Si a mí me cuesta más pronunciación que a mis otros classmates, ¿qué voy a hacer? Practicar más que mis otros classmates. Así que, yo les aconsejaría, por ejemplo, que se aprendan tongue twisters, que canten canciones, si tienen alguien con quien hablar. Otra cosa que funciona muchísimo es grabarse un audio hablando inglés y después escucharlo. Ustedes se van a dar cuenta. Y van a decir, y así se escucha. Yo estaba ensayando mucho la canción, teacher, la que nos dijo, está muy bonito, ya está, mi niña, mi esposo, ya se la aprendieron. De tanto que le escucho. ¿Cuál les dije? ¿En I Love Her? La de Aaron Chupa. Oh, yeah. Uh-huh. Yeah. Yeah, that can work. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck would? Si lo ha practicado. Cool. Sí. Yeah. Sí lo practiqué. Yeah. Okay, excelente. Y eso nos va a ayudar con pronunciation. Teacher, qué rápido se le escuchó. ¿A mí? Intento decirlo así, sí, sí, intento decirlo así, se me va a escuchar. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa es que yo vengo hablando inglés desde hace, right? So, mientras más hablen ustedes inglés, más rápido se les va a escuchar, right? That's how it's gonna work. En las canciones para aprender, ¿qué? Vaya, yo, es que miren, eso de dar canciones para practicar, sí les puedo decir las que a mí me funcionaron, pero no van a ser las mismas que les van a gustar a ustedes, ¿verdad? Para mí sería buscar una que empiece un poco lento y aprender desde ahí. Pero pueden aprenderse, por ejemplo, hay una de los Beatles. ¿Saben quiénes son los Beatles? Yo creo que ya se las había mencionado, pero no sé. Let it be, ¿no era eso? Yeah, pero es una más sencilla todavía, que se llama así, And I Love Her. Muy sencilla, presente simple, vocabulario sencillo, and I love her.
Incluso yo la ponía en una academia de inglés donde trabajaba antes aquí en el oriente, que era presencial. Tanto la ponía en clases que la ordenanza se la aprendió, literal. O sea, yo estaba poniéndola en clases y de la nada él salía cantando y me decía, ya vamos con And I Love Her. Y yo, sí, ya vamos. Y empezaba él a cantar. So, es como ese tipo música tranquila, tiene mucho guitarra. Es tranquila, no es mi música favorita, así como que voy a andar escuchando esa música todo el día, pero sí, para aprender inglés funciona un montón. También tengo, a ver, And I Love Her. Yo me aprendí muchas de Maroon 5, de hecho, una de las primeras que me aprendí cuando estaba aprendiendo inglés fue esta. No es despacio, pero a mí me gustaba. Así. Siento que rápido también ayuda un poco más a desarrollar la, yeah, la lengua. Uh-huh. Porque también, al principio me costaba seguir la canción. Bien. Ya después, ya de tanto escucharla y repetirla, ya no me perdía tanto. Exactly, exactly. Bueno, eso ayuda, exactly. Jennifer, ¿me decía? Le digo que esa está bien. A mí me gusta esa canción. Payphone, ah, ya. Yeah. Yo recuerdo. Teacher, también hay. A mí también, teacher. La de ABC, no sé si a alguien le puede gustar. Avicii. Avicii. Sí, yo lo he escuchado. Ajá. De él y de Coldplay. Electrónica, ¿verdad? Sí. Ajá, ajá. Eso, por eso les digo, busquen un género que les guste. Primero, luego apréndanlo y van a ver que solito empieza. Pero eso es un reto que yo no puedo estar acompañándoles todos los días. O sea, es una cosa muy personal que van a hacer ustedes. Van a proponerse estar ahí, van a proponerse aprenderse la canción y dedicarle un momento al día. O sea, el docente lo más que puede hacer es recomendarles, pero para aprender inglés es una cosa que desde la casa va a funcionar. Entonces, si yo hablo 23 horas del día, hasta sueño en español y planeo con una hora aprender inglés, no va a pasar. Tengo que empaparme, sumergirme. Entonces, solo así, someone like you es Adela. Adel. No es Adela, es Adel. Okay. So, yeah, it can work. Many, many songs. Yo he aprendido con los alumnos de presencial. La última que me aprendí fue This Love Has Taken Its Love. Ajá, de Maroon 5. This Love se llama. Entonces, funcionan muchas, muchísimas. Apréndanlas, practíquenlas. Y van a ver cómo su vocabulario y su pronunciación mejoran bastante, ¿ok? So, bueno, esto sería todo por mí en este módulo. Espero verles el siguiente y espero seguir siendo su teacher. Si no, ya saben, ven más adelante, ya saben que soy diferente a como se imaginaban. ¿Ok? Ay, teacher, yo envié ahora la solicitud, pero no me respondieron. Ok, esperemos que le respondan en el transcurso de la semana, el viernes, o si no el lunes, esperemos, ¿verdad? Ok. Dicen que tenemos hasta el 24. Ok, perfecto, mejor. Griselda. Sí, en el caso, como dice que nadie de los que le hemos unido así virtual la saludamos, entonces si usted nos mira en la calle, salúdenos para poder identificarle y decir, ¡ay, nuestro teacher! Sí, nunca me he encontrado un alumno, pero sí, ahí voy viendo las caritas. De los que me apagan la cámara no tanto, pero de los demás sí, ahí voy viendo. Si me ven y me ven que alguien les hace hola, o se les queda viendo así como, ¿será o no será? Okay, it's me, okay. Have a good night. Okay, excelente, esperemos empezar pronto, okay? Find you guys. Esperamos verla en el otro módulo. Yes, yo también espero. Bye bye, have a good night. Bye. Take care, you guys. Bye bye.